Esto significa una reducción del 90% en las emisiones de gases de efecto, de partículas contaminantes en la ciudad, y cerca del 30% de gases de efecto invernadero. Esto significa, en definitiva, también que esto tiene unos impactos en los costos que tiene la ciudad por temas de salud y respiratorios, que son claves en medio de la pandemia que ya hemos vivido. Es decir, tener un mejor aire es mejor para enfrentar temas como el COVID. Entonces, miren cómo esto ganan los taxistas, gana el aire, ganan los ciudadanos que están en sus casas y que van a respirar un mejor aire. Los taxis son los que más se mueven en las ciudades. Si los convertimos a gas, pues todo el mundo va a ganar. Colombia tiene, pues, tiene la fortuna de que es productor de gas y tiene además empresas transportadoras. Ahí está TGI, Transmetano, tenemos grandes productores, tenemos a Ecopetrol, que es el mayor productor de gas, y hay nuevos descubrimientos también en varias zonas del país que nos invitan a creer en esta tecnología, con una tecnología además de transición que nos va a acompañar unos 20, 30 años mientras todo se vuelve eléctrico. Esos pasos rápidos son fundamentales para convertir a una ciudad en una ecociudad. Nosotros, señor gerente, queremos que usted siga con esa tarea y con esa misión y esa visión, y a todo este conglomerado que yo he mencionado, que sigamos trabajando unidos. Aquí sí que se observa el trabajo público-privado por el interés de la ciudad y de la gente. ¿Cuántos hay aquí? Hay gremios, hay empresas públicas, hay líderes de taxis, están las empresas de los taxis, las que los coordinan, las que los asocian, están la gran empresa de todos los colombianos, que es Ecopetrol, están todos, están los tecnicentros como este Eurogas, que hoy nos abre las puertas y que además todos ponen, porque aquí no está poniendo solo la alcaldía de EPM, no, todos estamos poniendo, está poniendo desde el centro, donde se hace la transformación, está poniendo EPM, está poniendo Ecopetrol, está poniendo TGI, está poniendo Transmetano, todos estamos poniendo, Fenalco, todos estamos poniendo, pero quizá lo más importante es el liderazgo.